Estoy tan orgullosa de ti. Eres tan sabia como yo. Ya sabes que me encanta aprender la magia de nuestros ancestros, abuela. ¡Listo! ¡Ustedes también! ¿Qué está sucediendo, señor? El capitán Monasterio nos ordenó reunir a todos los hombres aquí. Ese está un poco anciano, ¿no? Ahora escúcheme bien. Los hombres Chumash no son sus esclavos. No crea que no sé lo que hace, soldado. ¡Fuego! ¡Me quemo! ¡Esto no es gracioso! ¡Reúnanse! ¡Esperen! Más le vale que se vaya a su casa, señorita de la Vega. ¿Irme a casa? Aquí también es mi hogar, cabo. ¡Ustedes no se saldrán con la suya! ¡Ah, por fin! ¿Qué? ¡Don Diego! ¡Mi querido amigo! Es un placer volverlo a ver. Ah, don Parasol. ¡Su excelencia! Don Diego, ¿dónde consiguió una persona tan elegante como usted ese lindo traje? Pues, excelencia, me lo trajeron de Sevilla. Está bordado con hilos de oro. ¡Llévenselo! ¡Ay, está murmurando una maldición! ¡Largo! No es necesario que esté aquí. Por favor, sígame, Su Excelencia. Estará a salvo en el cuartel. Tengo una sorpresa que le complacerá. En los próximos días estaremos trayendo más dinero para el Tesoro Real. ¡Mucho dinero! Oh, esa es una muy buena noticia. Todas esas balas, ceremonias y protocolos son extremadamente costosos. No. Sí, el zorro debe atacar. Esta plata nos traerá buena suerte. ¡Fortuna! Especialmente desde que la mano de obra no nos cuesta, ya que los Chumash harán el trabajo. ¡Capitán! ¡Señor! ¡Tiene visitas! ¡No! ¿Qué, acaso no les dije que no quería que me molestaran? ¡Qué considerado! Don Diego me envió la dirección de su sastre en Sevilla. ¡Ah! ¡Ya basta de botones e hilos! Este chico sordo y tonto no entiende una palabra de lo que decimos. Es incapaz de decirle al zorro que todo el ejército lo está esperando si es que se atreve a acercarse a esa mina de nuevo. Esta vez, ni siquiera el zorro podrá detenernos. No, Bernardo. El zorro no puede bloquear la mina como la última vez. No tenemos pólvora. ¡Diego! ¡Diego! ¡Es terrible! ¡Se llevaron a todos los hombres de la aldea! ¿Qué? No, el zorro tiene que hacer algo y rápido. Sí, y habrá muchos soldados ahora. Necesitamos hacer un plan y mantenerlos alejados de esa montaña. ¿Y si ocurre un derrumbe? Tal vez solo deberíamos atacar a Monasterio ahora mismo. ¡Diego! ¡Inés! ¿Qué sucede? ¡Ay, María! Es ese perfume de Inés. ¡Ay, me está causando migraña! ¡Pobre chico! Necesita un tónico. Estoy segura que esa bebida hecha de bilis de cóndor le ayudará a mejorarse. Buena idea. Acabo de recibir un lote de eso. ¿Te das cuenta de que Diego no ve lo urgente que es esto? Sabes que así es él. Ay,
No tiene prisa en hacer algo. Sí. Al menos tú estás de acuerdo conmigo, Tornado. Muy bien. Tú y yo vamos a trabajar. Vamos, Diego. ¡Cómelo! ¡Cómelo! Es por tu propio bien. Vaya, ¿sabe qué? Sí funcionó. Me siento mucho mejor. Vamos, Bernardo. ¿Inés? 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 Mi traje de zorro. ¿Será posible que ella... ¡Lo hizo! ¡Ella lo hizo! ¡Ya! ¡Mira, Bernardo! ¡Atrápenlo! ¡Lo tenemos! ¡Atrápamelo! ¡Zorro! ¡Ya te tengo, zorro! ¡Al fin! ¡El zorro es nuestro! ¡Arréstenlo! ¡Sí, sí, señor! Ay, no, Inés. Esta vez sí te volviste loca. ¿Cree que será fácil atraparme, verdad, capitán? ¡Oye! De acuerdo. Ella lo está haciendo muy bien. ¡Ay! ¿Perdió algo, capitán? ¡Au! Tu dignidad, tal vez. ¡Ay! Bernardo, ella no es tan graciosa como yo. ¿Acaso quien le quitó el látigo fue el señor Ramírez? ¡Qué lástima! Me gustaba ese látigo. ¡Estoy justo detrás de ti, Ramírez! ¡Ay! ¡No te metas! ¡Hazte un lado, tonto inútil! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Qué incompetentes son! ¡Ah! ¡Tendré que capturar al zorro yo mismo! ¡Ah! ¡Prepárate para conocer al creador! ¡García! ¡González! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, capitán! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Sargento! ¡Yo no sé nadar! Ayuden al sargento antes de que avergüence a todo el ejército. Vaya, jamás pensé que rescataría al zorro. Pobre Inés, ¿por qué? Tu cabello está mojado. Yo estaba en el río y mi caballo no estaba de humor y me tiró al agua. Mala suerte. Por suerte, tu vestido se secó rápido. ¿Cómo es posible eso? Anda, te secaré tu cabello. No querrás resfriarte. Yo creo que nuestra pequeña Inés podrá con un resfriado. Ha luchado con cosas peores que eso. No me gusta que salgas a cabalgar sola. Podrías meterte en problemas. Así es. La precaución nunca ha sido una de sus cualidades. Tal vez estaba pensando que el zorro la iba a rescatar. Bien. Admito que jugar al zorro no fue una idea muy brillante. Si tan solo pudiera desaparecer a todos esos soldados. Brillante, pero qué buena idea. Ahora el zorro entra en escena. Explícame cómo el zorro podría perseguir y asustar a Monasterio y sus hombres
Con una sombrilla. Ay, Inés. Si esta operación es un éxito, me aseguraré de que lo asciendan a teniente coronel en Monterrey, capitán. Todo saldrá bien. Y el zorro no podrá impedirlo, señor. Muy bien, aceleren el paso. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Muévanse! ¡Hazlo con más fuerza! ¡Muévete! Los chumas siempre tienen alguna excusa para evadir el trabajo. Todo aquel que sea un holgazán tendrá doble trabajo. Esto es muy difícil. ¡Muévanse, rápido! La montaña es un tesoro, Shumash. No olvide a quién tiene trabajando ahí. Si siguen buscando plata aquí, desatarán su ira y serán maldecidos. Lo lamentarán siempre, señores. ¿Una maldición? ¡Zorro! ¡Arresten los soldados! ¡Pónganle cadenas! ¡Hagan lo mejor que puedan! ¡Sigan al sargento! ¡Atrápenlo! ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero cómo se atreven? ¡Ese zorro va a matarme! ¡Me está haciendo subir y bajar montañas como una cabra! ¡Ay! ¿Ah? Tal vez debería considerar su retirada. Tómense el tiempo que necesiten. ¿Eh? ¡Apresúrese, sargento! ¡Ay! ¡Ataquen! ¡Ay! Finalmente un poco de acción. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Cóyelo! ¡Ya lo tenemos! ¡Ja! ¡No podrá salir! El capitán me ascenderá a sargento por haberte capturado. Ah, ¿lo ves? ¡Sí puedes hacerlo! Creo que tendrá que esperar un poco más de tiempo para ese ascenso, Cabo. ¡Adiós, señores! Oh, mi sargento. ¿Se está rindiendo? Ay, ¿qué no le va a decir a su superior? No me estoy rindiendo. Solo estoy revisando si no me han estado siguiendo. ¡Venga! Le prometo que no va a doler. Bueno, no mucho. ¡Ay! 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 Estoy herido de muerte. Estoy herido. González, véngueme. ¡Me ha marcado! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Oh! ¡Atrápelo! ¡Razal! ¡Lo tenemos acorralado, señores! ¡Listo, tornado!
¿Qué es eso? ¡Miren! ¡La capa! ¡Es el zorro! ¡Oh, no! ¡El zorro! ¡Ja! ¡Qué cobarde! Saltó porque tenía miedo de enfrentarme. ¡El zorro! ¡Tan joven! Eso no se ve muy bien. ¡El buen García! Y después, el zorro no tuvo opción. Saltó al precipicio y se hizo pedazos. Ay. ¡Splash! Oh, siento mucho haberme perdido eso, ¿eh? Ahora, vayan a buscar su cuerpo. Y traigan a los chumas de inmediato. ¡Sí, sí, señor! ¡A trabajar! ¡Y abran esa mina! ¡Sí, sí, ahora, señor! ¿Y qué hay acerca de la maldición? La de esos salvajes. El zorro dijo que nos arrepentiríamos si abríamos la mina. No, 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 no. Escuche bien, Su Excelencia. No estará creyendo que esa tonta maldición es real, ¿o sí? ¡Mire! ¡Mire! ¡El fantasma del zorro! Sí. He regresado del inframundo. He escuchado que me han extrañado. ¿Qué sucede? No, no existen los fantasmas. ¡Soldados, síganme! ¡Yuhu! ¿Dónde están? ¡El zorro! ¡Ahí está! ¡El fantasma! ¡Protegeré al gobernador! ¿Sargento? ¿A dónde se fue? Detrás de usted, Cabo González. ¡Otra Z! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Zorro! ¡Ay, guardia, payaso! ¡Ay! ¿Qué pasa, capitán? Haga más esfuerzo. No puedes engañarme con esos trucos baratos. No debería decir eso. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahora... ¡Prepárate para el inframundo! ¡No! Por favor, por favor, no quiero que me vea. ¡Madre mía! Maldeciré a aquellos hombres que abrieron las venas de esta montaña. Ha llegado la hora de que sean maldecidos. Serán condenados a la oscuridad eterna. Por favor, sáquenme de aquí, capitán. ¡Capitán! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Detengan a este animal! ¡Espere! A ver, capitán. ¿Qué sabor tiene el cactus? ¡Es usted un tonto! ¡Escúcheme bien! ¡Jamás será ascendido fuera de esta tierra de... salvajes! ¡Woo!
Qué lástima que todos los guardias se fueron. El espectáculo acaba de comenzar. ¡Oh! Hice un buen trabajo, ¿cierto? Nada mal, pero gracias a mí. Estuve ahí para rescatarte y ayudar a los Shumash. ¡Oh! ¡Ay, el gran zorro! Oye. ¿Está esperando a alguien, don Diego? Hola, sargento. Estoy esperando la diligencia. Ordené una edición original de Don Quijote de un coleccionista en la Ciudad de México. Es un libro muy viejo, tiene más de 200 años y ya no puedo esperar más para tenerlo. Don Diego, le tengo malas noticias. La diligencia que viene de Baja California no llegará hoy. Sí, es terrible. Ya, entremos y lloremos nuestras penas con un chocolate caliente. Ojalá pudiera decirle exactamente cuándo llegará la diligencia, don Diego, pero es un secreto. ¿En verdad, sargento? Por favor, sargento, puede confiar en que guardaré el secreto. No puedo hacer eso, don Diego. Son órdenes del capitán. Querido don Rodrigo. Doña Verdugo. La servidumbre no me abrió la puerta. Por eso fue que entré, señor. La conozco. Esta no es solo una visita amigable. Así que ya dígalo. ¿Qué es lo que quiere? Necesito su ayuda, don Rodrigo. Para atacar al diligente que viene de Baja California. ¿Y por qué haría eso? Porque están transportando mucho dinero. De acuerdo con mis fuentes, el barco deberá llegar a Los Ángeles esta noche. O tal vez por la mañana. Y usted y sus hombres harán el trabajo en el cual son expertos. Y después ambos nos quedaremos con el motín. ¿Y cómo se enteró de todo esto, señora? Es simple. Parte del dinero que se transporta pertenece a mi esposo, don Luis. Doña Isabela, usted le robará a su propio esposo. Escuche, necesito ese dinero para financiar su carrera en la política. Los Ángeles necesita tener un alcalde, un hombre capaz de manejar la ciudad. Pero mi pobre Luis es muy ingenuo y por eso necesitamos dinero para ayudarlo. Me impresiona su astucia, doña Isabela. En verdad, pero no estoy interesado. ¿Qué? ¡Rana! ¡Dentista! ¡Sí, jefe! Muéstrale a doña Verdugo la salida. Y no vaya a golpearse en su camino a la salida. ¡Ah! ¿Pero cómo se atreve? ¡Nadie me había ofendido de esa manera! ¡Atrapen esto, tontos! ¿Qué es esto? ¿Recompensa por el pirata Rodrigo Malavita? ¡Ah, Malavita! ¡Ya veo! ¡Una vez fue un pirata! ¡Regréseme eso ahora! Debe ser una muy vieja historia que el Capitán Monasterio debería saber. Tal vez lo sepa. ¡Dos, tres! ¡Mantengan el paso! ¡Tropa a la izquierda! ¡Uno, dos, tres! ¡Vuelta a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡González, su incompetencia es completamente incompetente! ¡Aún tiene mucho que aprender! ¡Vea esto y ponga atención! ¡Soldados! ¡La sopa está lista! ¡Oh, esperen! ¡Esa es mi espada! ¡Gracias, Bernardo! Capitán,
Anoche un ranchero vio el carruaje de la diligencia haciendo una parada en el pueblo de San Cristóbal. Eso es bueno. Si pararon por la noche, eso quiere decir que el cofre lleno de pesos llegará mañana. ¡Retírese! ¿Un cofre lleno de pesos? Ahora entiendo perfectamente por qué el sargento García no podía decirme algo. Conozco al conductor. A veces cambia de caballos para poder llegar a tiempo. Si es el caso, el carruaje con el motín seguro llegará a Los Ángeles esta noche. Me ofreceré a escoltarlo. Ese dinero va a traer a los bandidos. ¿No es así, Bernardo? ¿Antonio? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Tu mano. ¿Cómo crees que me casaría contigo? ¿Acaso ya olvidaste cómo tu padre, don Rodrigo, trató de lastimar a mi hermano, Diego? Por favor, Inés. No tuve nada que ver en lo que sucedió. Pues creo que vas a esperar demasiado. Te perdonaré el día que neve en el desierto del Valle de la Muerte. Ya siento el frío recorrer mi cuerpo. Hola, doña Isabela. Vaya, vaya, el hijo del pirata. Por Dios, entonces no estás enterado de esto. Tu padre solía ser un pirata. Las autoridades lo conocían como Malavita. Eso no puede ser cierto. Es cierto. ¿Es tu papá? Y si no quieres que entregue a tu padre a las autoridades, atacarás a la diligencia por mí. ¿Yo? ¿Hacer su trabajo sucio? ¡Nunca! ¡Tal padre, tal hijo! ¿Que fuiste un pirata? ¿Eso es verdad? ¿Pero qué es todo esto? ¿Y nuestro apellido es realmente Malapensa o Malavita? Mentiras pretenciosas y rumores. ¡Padre, no me mientas! Doña Isabela me mostró el letrero de Se Busca. Ah, está bien. Lo descubriste. ¿Por qué te estás quejando? Te crié como un príncipe. Nunca te faltó nada, hijo. Tú siempre arruinas todo con tus mentiras. ¡Hasta mi compromiso con Inés! Eso ya está en el pasado. Esto es el ahora. Y justo ahora necesitamos irnos porque la señora Verdugo va a entregarme a las autoridades. Vamos a tomar todo el dinero que podamos. Haremos un último y gran golpe y nos iremos. Desapareceremos como verdaderos piratas. ¡Esto es demasiado! ¿Qué? Sí, lo entendemos, jefe. Nuestros nombres desaparecerán de esta región. Pero antes de salir huyendo de aquí, nos llenaremos los bolsillos de dinero. Exactamente. Atacaremos la diligencia, pero afuera de Los Ángeles. El soldado estará cansado y se sentirá seguro. Es el momento perfecto para el golpe. ¿Está haciendo este trabajo para Doña Verdugo? ¡Claro que no, tonto! Solo trabajaremos para nosotros. ¡Como en los viejos tiempos de piratas! El tiempo se me acaba. Necesito estar listo para escoltar la diligencia. ¿Quién sabe? Podría ser atacado por algunos bandidos. ¿No sería divertido? ¡Te acompañaremos! No. Está fuera de discusión. Es peligroso. ¿Qué tal si aparecen bandidos por docenas, ah? Pero si te acompañamos, podrías cambiar el cofre para que se lleven uno falso. De acuerdo, hermanita. Puedes ayudarme. Pero solo esta vez. Por favor, no exageres, Diego el Zorro. ¡Rápido, tornado! ¡Ya! ¡Vaya! Si esa caja está cargada de pesos, seguro tiene ahí una fortuna. ¡Zorro! ¿Ah? ¡Alerta! Tranquilo, no estoy aquí para robarle. ¡Conductor, rápido!
Ah, esto es cansado. Ahora, ¿cómo voy a decírselo? Estoy aquí para protegerlo. ¡Rápido, rápido! ¡Deprisa! ¡Oh, por Dios! ¡Es el horrible zorro! Se lo advierto, señor zorro. Si nos ataca, se arrepentirá. Ah, por favor. Miren, alguien viene. Y se están acercando muy rápido. Por Dios, probablemente sean ladrones. Sé que están transportando dinero. Si esos hombres son bandidos, eso es por lo que vienen. Es mejor que me lo den. Oh, claro. ¿Para que pueda escapar con el dinero? No lo escuche. Ponga el dinero en nuestro carruaje y venga con nosotros a Los Ángeles. Tengo órdenes. Tengo prohibido confiarle a alguien este cofre. Haga lo que ella dice y déjeme conducir esto hasta la ciudad. Yo me voy a hacer cargo de ellos. ¿Está bien? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Los engañamos! Oh, eso estuvo muy cerca. ¡Es el zorro! ¡Ese maldito ladrón se está llevando nuestro dinero! ¡Ajá! ¡Dos contra uno! Vaya, pero si es mi viejo amigo el dentista. Sé quién eres, ya vi tu rostro. ¡Salvo, amigo! ¡Hola, gente! ¡Inútiles! ¡Nada! ¡Se han llevado el dinero! ¡Creo que nos engañaron! ¡Zorro! Perdónenme, pero tengo que pasar. Caballeros, gracias. ¡Ya! Bien hecho, Tornado. ¡Buen viaje! ¡Nos vemos! ¡No se queden ahí tirados como un par de tortillas! ¡Vayan por él! ¡Inútiles! Pero, jefe, hay que aprender a aceptar la vida como es. ¡Fallamos! ¡Lo perdimos! Creo que será mejor que nos larguemos de aquí. No es personal, jefe. Nos cae muy bien. Incluso si es enojón. O incluso si nos golpea en la cabeza. ¡Muy bien! ¡Lárguense! ¡Sin mí no son nada! ¡No vuelvan pidiéndome perdón! ¡Nunca trabajarán conmigo de nuevo! Amigos, tal vez el zorro no es el ladrón que todos dicen que es. Gracias a él, aún tenemos el cofre. ¡Ya! Ahora es mi turno. ¡No! ¡Bernardo! ¡Eres un tonto! ¡Te enseñaré a no tocar a mi amigo! ¡En guardia! ¡Reconozco que será difícil!
que me perdones. Pero quiero que sepas que lo siento mucho. No intentes confundirme. Mi cabeza. ¿Qué? ¿Está vacío? Adiós, señorita. Pelea tan valiente como un león. ¿Cómo te atreves a decirme un cumplido? ¡Ladrón! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? ¡Escúchenme! La diligencia que transportaba todo el dinero ha sido atacada. Oh, todo lo que tengo estaba en ese carruaje. ¿Dijo todo? ¿Todo ha desaparecido? Si el dentista estaba involucrado, entonces el misterioso jinete también debe trabajar para Malapensa. Iré a su hacienda y con algo de suerte encontraré el dinero robado. El jinete estaba enmascarado. Me dijo que sería difícil que lo perdonara. ¡Oh! Entonces Antonio fue quien nos atacó. ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Ja! ¡Al fin! ¡Estoy orgulloso de ti, hijo mío! Todos mis recuerdos de mis días de pirata. Tenemos que irnos. Seguro vendrán por el dinero que tomaste. Tenía mucho dinero en el carruaje de la diligencia. Pero lo peor de todo es que la gente perdió los ahorros de su vida. Esa entrega era un secreto, don Luis. Alguien seguro debió avisar a los ladrones. ¡Fui yo! ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Pero tuve que hacerlo! Cuando supe que don Malapensa solía ser un pirata, me amenazó para prevenir que revelara su secreto. ¡Ay! Para salvar mi vida, le di la información sobre el carruaje. ¡Ah, oh, Luis! ¡Lo lamento! Si Malapensa era un pirata, seguro debe haber precio por su cabeza. Y yo sabré cuánto. Pero eso fue hace mucho tiempo y en otra región. Mire esto. ¡García! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡A los caballos! ¡A sus órdenes, señor! ¡Buenos días, señor! ¿Ah? ¿Las ratas están dejando la nave? ¡Tú adelántate, padre! Yo me encargaré de él. Después te alcanza. ¡Oh, qué impresionante espadachín! ¡Deténgase! ¡Es Malapensa! ¡Deténganlo! ¡Sí, señor! ¡Ataque! ¡Atrápelo! Un pequeño regalo. ¡Oh, monedas! ¡Soldados! ¡Persigan al fugitivo! Muy bien, señor. Pero... ¡Lo siento! Un Malapensa vencido. Ahora solo falta uno. ¡Adiós, señor! ¿Qué es esto? ¿Día de paga? ¡Atrápenlo! ¡O los enviaré en un barco a las selvas de México! ¡Zorro! 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 Hay mucho para todos. ¡Oh, mi cabeza! ¡Zorro! ¡Oh, recurrió a la artillería pesada! ¡En guardia! ¿Crees que podrás vencerme, amigo? ¡Ah!
¡Zorro! ¡Por fin! ¿Por qué tardaron tanto, caballeros? Un verdadero pirata nunca se rinde. ¡Nos vemos, caballeros! ¡No! Pobre hombre. Es un final muy triste, amigos. Incluso para un ladrón sin vergüenza, un pirata. Recuerden que con Don Malapensa uno nunca sabe. Tal vez está planeando nadar hasta el Caribe. ¡Zorro! ¡Atrápenlo! ¡Nos vemos, señores! ¡Ay! ¡Arréstenlo! ¡Ahora! Buenos días, Inés. Eso es por lo que hiciste anoche, Antonio. Inés, sé que sigues enojada conmigo y si me escuchas, podría explicarte. Deja a Inés en paz. No te le acerques. No, doña María. No, por favor. Yo regresaré en otro momento cuando no esté molesta. Hasta luego. ¿No era Antonio Malapensa? ¿Por qué no nos llamaste? Por favor, permítame presentarme. Soy Qin Li Cheng, el cartógrafo oficial de su gloriosa majestad Dao Guang, quien es maestro del Imperio Celestial. Don Esteban Parasol, gobernador de California. ¿Qué lo trae a nuestra hermosa tierra, señor Qing? Este mapa perteneció al famoso corsario Francis Drake. ¡Oh! ¡Uno de los peores enemigos de España! ¡Ese hombre inglés saqueó docenas de barcos españoles! Esta es su oportunidad de obtener venganza. El mapa muestra en dónde puso el tesoro que amasó. Aquí, en California. El cofre del tesoro de Drake. Seguro es toda una fortuna. Dice que se oculta en este lugar, exactamente afuera de Los Ángeles. Un descarado bandido llamado El Zorro aterroriza esa región. Necesitará escolta militar y una carta de recomendación para el Capitán Monasterio. Me gusta esta tierra. Es muy hermosa, pacífica y armoniosa. Sí, Bernardo. Es el mejor lugar para descansar y hacer nada. ¡Diego! ¡Bernardo! Iré al pueblo a comprar provisiones para el rancho y necesito de sus brazos fuertes. Por órdenes del gobernador, al señor Qing se le brindará toda la ayuda que necesite para encontrar el tesoro perdido de Drake, Francis Drake. Y si lo encuentra, prometo hacer de Los Ángeles una ciudad libre de impuestos. ¡Es increíble! ¿Cuántas veces hemos visto al gobernador decir que dejará de recolectar impuestos? ¿Eso es cierto? Es solo un sueño. ¡Adiós a la comida de la posada! ¡Voy a abrir mi propia posada! Y yo abriré restaurantes y todos llamados Carlitos por toda la costa de California. ¡Sí, señor! Necesito ese tesoro. Además, jefe, usted ya tiene el aspecto de un pirata. ¡Felicidades, señor Shink! ¡Qué fabuloso descubrimiento! Perdóneme, no me he presentado ante usted. Soy don Diego de la Vega. Un placer en conocerlo. El placer es mío, señor de la Vega. Pero qué bonito traje. ¿Está hecho de seda?
Si me necesitas, solo llámeme, capitán. Será un placer poder ayudarlo. No necesito su ayuda, don Malapensa. Solo quiero que no le estorbe a mis soldados. Estas son malas noticias. Ese mapa puede guiarlos a la cueva secreta. Por suerte, el mapa está en mal estado. Está escrito con símbolos de los Chumash. ¡Oh! Son pocas las personas que pueden leer esos símbolos. Obviamente no Monasterio o Chin. Drake usaba símbolos Chumash como código secreto. Eso nos da un poco más de tiempo. Sé cómo arruinar su cacería del tesoro. ¡Ay! ¡Qué calor! Bueno, y dígame, ¿cómo les va con su cacería del tesoro? Es fascinante. Un poco más a la izquierda. ¡A la izquierda! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que a la izquierda! Creo que el capitán dijo que nos movamos a esa roca. No creo que sea una... ¿Podría callarse, cabo? No puedo escuchar al capitán. ¡Gaviotas! ¡No puedo soportarlas! ¡Cuidado, sargento! ¡Oro! ¡Oro! ¡Soy rico! Es solo cobre, sargento. ¡No me importa! ¡Encontré un tesoro! ¡Ay! ¡García! ¡Es usted un tonto! ¡No hay nada aquí! Si no está en la bahía, entonces seguro debe estar en... justo detrás de eso. Está en su hacienda, don Diego. ¿En serio? ¡Ah! ¡Pero qué emocionante! ¡Bravo, bravo, hermano! Si este es tu gran plan de arruinar su búsqueda, no está saliendo muy bien. El tesoro de Drake está enterrado allá arriba en Las Vegas. ¡Un enorme tesoro! ¡Un cofre que tiene millones de pesos! ¡Wow! ¡Millones de monedas de oro! ¡Y con rubíes y diamantes! ¿En verdad? ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Acaso espera encontrar el tesoro de Drake sepultado bajo ese estiércol, sargento García? No, señor. Capitán, solo estaba revisando. Ay, uno nunca sabe. Por Dios, sargento. Veo que ha hecho otro notable descubrimiento. Uno apestoso, ¿cierto? Ay. Miren eso. Son muchos intrusos. Si los dejamos que busquen, se irán mucho más rápido. Invité a Ching a quedarse en la hacienda bajo nuestra protección. Al menos de esta manera no tendremos tantos soldados aquí. Inteligente, ¿no? Mis amigos, por favor disfruten de este pescado Sichuan, una especialidad de China. Delicioso. ¡Pobre niño! ¿Necesitas más agua, cariño? ¿Les gustó? Tal vez no es lo suficientemente picante. ¡Está bien! ¡Es perfecto! ¿Le gustó? Tome, aquí hay un poco más. ¡Sí! Sí. Estos son símbolos Chumash. El primer lenguaje que se habló en esta región. Mi esposa fue una princesa Chumash y mi hija Inés puede ayudarle a traducir esto. ¿Usted habla Chumash? ¡Qué suerte! Iré a traer mi lupa, señores. Oh, miren, la entrada a una cueva secreta. ¡Mueve tu dedo! ¡No puedo ver nada! Tenemos un dicho en China. Un sabio puede apuntar a la luna, pero un tonto solamente verá un dedo. Pues estos símbolos son muy antiguos, muy difícil de descifrar. Mira estos dos círculos. Probablemente significa que hay agua ahí, o hay
algo parecido. ¿Es posible que Drake eligiera una cueva o una gruta? Tenían buenos escondites. Veamos si el mapa dice algo. Oh, eso es posible. Las cuevas son una opción. Drake no era un corsario ordinario, señor. Seguro eligió un lugar más original. Hay un viejo dicho chino que dice así. Tal vez sí, tal vez no. Es un hombre astuto. Aún no sabe dónde se encuentra la entrada de la cueva, pero la encontrará eventualmente. Lo peor es que no hay ningún tesoro. Si hubiera uno, ya lo habríamos encontrado hace mucho. Bueno, pero no queremos que él escuche eso. Le daremos a esos cazadores de tesoro lo que están buscando. Un tesoro, pero uno falso. Bernardo tiene razón. ¿Cómo el mapa de Ching los guiará hacia un tesoro falso? Mi cabeza. Prefiero las peleas de espadas. Lo sé. Podemos hacer otro mapa. Guiará a Ching hacia el tesoro falso. Y reemplazaremos el mapa de Ching con nuestro pequeño mapa. Te robaste mi idea. No, tu pequeño círculo es muy pequeño y no es del color correcto. Espera, me dijiste que lo dibujara de esa forma. ¿Cómo que nuestro mapa es una porquería? Fue tu idea hacerlo de esta forma, Bernardo. No tenemos mucho tiempo, está por amanecer. Necesitamos poner el mapa en su lugar. Tienes que obtener ese mapa y que no te atrapen haciéndolo. Sí, señor. No se preocupe de nada, jefe. Contigo siempre me preocupo, ¿ah? Tonto. ¡Ese mapa ahora mismo! ¿Ah? ¡Deja de lloriquear! ¡Entrégame ese mapa y todo estará bien! Lo siento mucho, señor bandido. Mosquito. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¿Zorro? Adoro el ejercicio. ¿Ah? Zorro, el bandido. ¿Les importa si los acompaño, caballeros? ¡Wow! ¡Impresionante! El bandido está ahí, no soy yo. Su mapa está trayendo bandidos como moscas. Bueno, señor, veo que puede manejar estas cosas sin mi ayuda. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Ay! Por favor, venga. ¿Pero qué es esto? Me apresuré. Lo vi todo. Espero que no esté herido. ¿Y el mapa? ¿Aún tiene el mapa? Este mapa está atrayendo malas personas.
no está seguro quedándose con los de la Vega. Mi cuartel es el lugar más seguro de toda la región. Está llena de soldados. ¡Cuente con nosotros, capitán! ¿Eh? ¡Señor! Ah, es probable que les guste mi especialidad. Ojos de calamar en escabeche, en un jugo de alga sagre. ¡Ya! ¡Alerta, el zorro! ¡Alerta, el zorro! ¡Fuego! ¡Parece que hay fuego! ¡Mi caballo! ¡Sálenlo! ¡Está quemando! ¿Qué pasa? ¿Un incendio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Cabo! ¡No lo veo! ¡Aquí, sargento! ¿Ah? ¡Cerca de la posada! ¡Está quemándose! ¡La posada se quema! ¡Es el fin del mundo! ¡No! ¡Ay! ¡Sargento García! ¡Cabo González! ¡Grandioso! ¡Es genial! ¡Wow! Huele algo quemándose por allá, sargento. ¡Cualquiera huele eso! ¡Es un incendio, tonto! ¡Ah! ¡Es algo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ay! ¡Muévanse! ¡Deprisa! El mapa. ¿Será posible que lo haya dejado en el escritorio del capitán? Cambiaré algunos detalles para esconder la entrada a la cueva y enviarlos a otra dirección. Pronto sabrán que no hay incendio. Deprisa. Ponlo en el escritorio. ¡Oh, no! Debí dejar el mapa en su oficina. Deberíamos ir por él, señor. ¿Pero cómo? Está cerrado. ¡Vengan! ¡Ayúdennos! ¡Deprisa, incompetentes! ¡Hola, capitán! ¡Zorro! Dígame, ¿no está sirviendo como ejemplo? ¿Por qué está abriendo puertas en vez de apagar el fuego? ¡Abre la puerta en este mismo instante y ríndete! No, gracias. Es muy extraño que un peligroso bandido pueda entrar a la fortaleza más segura en California. No, no tenemos un incendio. Esto es un engaño. ¡Otro truco inventado por el zorro! ¿Qué sucede? ¿No puede entrar? ¿El zorro se burla del capitán? Si el zorro fuera el capitán, creo que ya se hubiera atrapado. Dígame, ¿qué quiere decir con eso, sargento? ¡Ataquen! ¡Recuperen el cuartel! ¿Alguien podría decirles que están atacando su propio cuartel? ¡Rápido! ¡Ataquen! ¡Yuhu! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡No, no, no! ¿De nuevo? ¡Miren esto! Oh, eso estuvo cerca. ¡Doña Inés! ¡Lo siento!
¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Zorro! ¡Adiós, capitán! ¡Fue divertido! ¡Vamos, tornado! ¡Yuhu! ¡Ya! Oh. Ahí, a unos 6 pasos, y caben. Esto es fabuloso. La victoria es nuestra. ¡Ay, lo sabía! Vine tan rápido como pude. Por fin, mi tiempo de gloria ha llegado. ¡El tesoro de Drake! Señor, el tesoro de Drake, su excelencia. Es muy injusto, ya que usted fue el que hizo todo el trabajo. ¡Oh! ¡Este es el tesoro de Drake! ¡Qué pero estafa! Yo, no entiendo. Ay, debió tener los pies grandes. ¡Ay, huele feo! Es una bota de papá. ¡Habrá castigos, señores! ¡Y serán severos! ¡Trabajos forzados para usted y sus hombres! No hay tesoro. Significa que nadie obtendrá nada. ¿Está decepcionado? Si nuestro querido capitán hubiera sido tan avaricioso, hubiera podido decirle la verdad sobre que ese cofre era demasiado nuevo. El verdadero tesoro debió desaparecer hace tiempo, como suele ocurrir. Mi ingrediente picante secreto, para que puedas cocinar comida china. Le agradezco mucho. A mi padre le encanta. Es una buena persona. Tiene una sonrisa amigable, pero esto es muy picante para mí. Bernardo Velázquez, aléjese de la señorita. Lo siento, amigo, pero la dama es mía. Oye, lo siento, pero la señorita naranja me dijo que quiere que yo la coma. De nuevo, vamos. Solo vas a lastimarte. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Sí! ¡California! Bernardo, ¿puedes oler eso? Ese es el olor de nuestra tierra. Sí, Bernardo, 5 años. Hace 5 largos años nos fuimos a España. Eso es mucho tiempo. Rápido, tomemos nuestras cosas. Ya quiero ver a Inés. Su carta me preocupó. Algo terrible parece estar pasando en California. Arrestaron a muchos inocentes, buenas personas. Aquí ella menciona al nuevo virrey como un tirano inútil y codicioso. Parece que odia al capitán de Los Ángeles. Oh, sí, me encantaría pelear. Pero sería 1 contra 100 y solo terminaríamos en prisión o algo peor. Por cierto, deja esa espada, Bernardo. No deben verme con todas estas espadas. ¿Ah? Bernardo, desde ahora debo parecer un esgrimista inofensivo. No usaré más armas.
solo usaré libros. Y ahora tú pretenderás estar sordo. Ya verás. Las personas hablarán frente a ti y verás que descubriremos cosas interesantes. Estos no son más que grandes tazones de oro. Y hoy enfrentaremos un nuevo reto. ¡Esos cuestan 2 pesos la pieza! ¡Inés! ¡Padre! ¡Diego! ¡Eres más alto que yo! Y tu hermanita te convertiste en una belleza. ¡Genial! ¡Diego! Padre, es un placer verte de nuevo. Dime, ¿qué aprendiste de la Real Academia estos 5 largos años? Espero que sepas mucho más de cuando te fuiste. Padre, te tengo malas noticias. Durante la última celebración del rey, Bernardo estuvo muy cerca de los cañones y desde entonces se quedó sordo. ¡Oh! ¡Pero qué horrible historia! ¡Oh, Bernardo! ¡Pobre Bernardo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mala suerte, Bernardo! Pero me alegra que hayas vuelto a casa. Ya lo verás, nos adaptaremos. ¿Ah? ¡Cuidado! ¡Oh! Lo siento. ¡Eres un tonto incompetente! ¡Fíjate lo que haces! ¡Ustedes dos, apresúrense! ¿Sargento García? Dígame, capitán. ¡Estos buenos para nada se duermen! ¿Qué está esperando? ¡Despiértelos! ¿Quiere que esto lo terminen mañana? Eso les enseñará a pagar impuestos. Ya escuchaste al capitán. ¡A trabajar! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Calma! ¡Tranquilo! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡García! ¡Es un inútil! Don Alejandro. Señorita, qué hermosa sorpresa verla por aquí. Diego, hijo mío, él es el capitán Monasterio, encargado de la prisión. Y él es Bernardo Velázquez, capitán. Es el hijo de mi mayordomo. Apenas regresamos de estudiar en Barcelona. Ya lo creo. Ustedes dos quieren cambiar al mundo como cualquier otro estudiante. ¿Yo? No me gusta la política. Pero si le interesa la poesía o filosofía, aquí estoy. Discúlpame, amigo, está sordo. Entiende el idioma de los sordomudos, pero solo eso. No tengo tiempo para estas tonterías. ¿Mis medallas? Debo irme ahora. Por desgracia, mi deber como soldado lo privará de mi presencia nuevamente. Señorita Inés. Eso fue gracioso, Bernardo. ¡Nos vamos! ¡A Los Ángeles! ¡Y ustedes, caminen! Sí, capitán. De inmediato, capitán. ¿Qué? ¿No están felices? ¡Debieron pagar sus impuestos! ¡Vamos, todos ustedes! ¡Ay, mi pobre espalda! ¿Cuándo estaremos en el pueblo de Los Ángeles? Estos 4 días de viaje para mí han sido la muerte. ¡Ah, Diego! Hubieras preferido caminar a casa, dormir bajo las estrellas como esos desafortunados aldeanos. Diego, por favor. Cuando éramos pequeños, nos gustaba dormir afuera, ¿no es así? ¿Pero qué estás diciendo? Ese tal Monasterio es una mala persona que solo abusa de los aldeanos. Ya sé, podría hablar con el capitán sobre un libro que leí que trata del poder. El Príncipe de Maquiavelli. Diego, acciones son mejor que palabras. Por favor, ¿qué acaso no les llegó mi carta? Sí, claro que sí,
pero no me gustan los conflictos. Eso es muy aburrido. Oh. Ya lo tengo. Debemos invitar al Capitán Monasterio a la hacienda y explicarle que la violencia nunca ha resuelto algo. Estoy seguro que entenderá y dejará los peones. ¡Deténgase ya! En nombre del gobernador Don Esteban Parasol, el representante de Su Alteza en California, todo aquel que no haya pagado sus impuestos será encarcelado hasta que sus familiares paguen el adeudo. Sargento García, ahora. Así, ¿ah, sí, a sus órdenes, capitán? ¿Aún crees que debemos hablar con el capitán amablemente? Capitán, estos nuevos impuestos son injustos y sin lógica. ¿Quién de estas humildes personas podría pagarlos? Tenga un poco de piedad. Por favor, libere a estas personas. Don Alejandro de la Vega. Los impuestos fueron establecidos por el gobernador de Monterrey y cada uno debe pagar. Sí. Pues, el gobernador está equivocado. Don Parasol fue encomendado por su rey. Todos tenemos la obligación de obedecer, incluso usted. No lo olvide, señor. Sí, no lo olvide. Padre, el capitán tiene razón. Es mejor no hacer enfadar al virrey. Lo que haré es ir esta misma noche a Monterrey para decirle a Don Parasol lo que opino de todo esto. Diego, ya basta. ¿Qué? Al fin en casa. Es bueno estar de vuelta. ¡Don Diego! ¡Bienvenido a casa! Gracias, amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! María, esta debe ser la mejor sopa del mundo. Lo siento, doña María. ¡Ay, Dieguito! ¡Te extrañé! ¡Ah, detente! Esto es para la cena. Si te doy, no nos quedará mucho. ¡Shu, shu, shu! ¡Salgan de mi cocina, par de ladrones! ¡Oh, qué lindo! Tienes que venir a la cárcel conmigo. Por lo menos llevémosle a estos pobres peones una cena decente. Me encantaría, pero estoy muy cansado de mis viajes. Mañana, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¡Vamos, levántate! ¡Ay! No me gusta para nada esto, Inés. No vayas a provocar a los soldados. María, no puedo quedarme sin hacer nada mientras inocentes sufren al ser pisoteados por ese malvado capitán. ¿Cabo González? ¡Sargento! Vaya a vigilar a los prisioneros. Yo tengo que salir. No, yo los vigilé toda la tarde. Es su turno, sargento. Sí, pero yo soy tu superior y digo que debes vigilarlos de nuevo. Porque yo tengo que ir y pensar qué haremos si hay un motín. Porque no se les ha dado nada de comida ni agua. Y dígame, ¿a dónde irá? A la posada, claro. Para preguntar el menú de mañana. Así es. ¡Sargento García! ¡Ay! ¿Sí, capitán? ¿Por qué los prisioneros están durmiendo en pacas de heno? Esto no es un hotel. Tiene 5 minutos para quitar ese heno de esas celdas y dárselo a los caballos. ¡Ay, no! Buenas noches, capitán. Estoy segura que estos prisioneros deben ser una carga para el ejército.
Es por eso que les trajimos comida. Por favor, por favor, agua. No sabe cuánto lo lamento, señorita de la Vega. Los prisioneros acaban de tener su cena y no desean nada más por ahora. Por favor. ¡Arréstenlo! Y póngalo en una celda con los demás. Eso le enseñará. Es decir, claro. ¡No lo toques, soldado! ¡Suéltelo! ¡Le prohíbo que lo arreste! Parece que llegué temprano a la fiesta. Señores, ¿me permiten unirme a ella? ¿A qué te refieres? ¿Quién eres? Mi nombre es Zorro. Y estoy aquí para devolver la justicia a Los Ángeles. El pueblo lo necesita. Y para empezar, liberaré a sus prisioneros. ¿Qué? ¡Encierren a este bufón ahora! Ya saben lo que dicen. Si son más, mejor. ¡Ay, García! ¡Soldados! ¡Tomen sus armas! ¡Estamos bajo ataque! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Ahí está! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mis llaves! ¡Cuidado al caer! ¡Captúrenlo! ¡Atrápenlo! ¡Vamos! ¡Ay, son una bola de inútiles! ¡No sirven para nada! ¡Son una vergüenza! ¡Aquí estoy! No, no a mí, a él. Escucha, intento ayudarte. Pero si no hacen un esfuerzo, esto no va a funcionar. ¡Pero qué tontos! ¡Deme eso acá! ¡García, suéltela! ¡Que la suelte! Sí, señor, capitán. ¡Huyan! ¡Corran rápido! ¡Escóndanse en la colina y llévense la comida! ¡Gracias! ¡Oh, señores! ¿En verdad quieren que pelee con todos ustedes solo con un simple látigo? De acuerdo. ¡Ay! Capitán Monasterio, algo terrible sucedió. Todos los prisioneros escaparon. ¿Pero cómo? ¿Nadie se quedó vigilando las celdas? ¡García! ¡González! ¡Esto les costará el sueldo! ¡No de nuevo! De acuerdo, está bien, me rindo. ¡O mejor no! ¡Ya! ¡Mira eso, González! ¡Él es muy bueno! ¡Me quedaré detrás de ti, cabo! ¡Capitán! ¡Mire! ¡He capturado al zorro! ¡Yo soy el sargento! ¡Y seré yo quien haga este arresto! ¿Y están seguros, señores? Porque no veo ninguna esposa en mis manos. ¡Arréstenlo! ¡Tomen los caballos! ¡Estás cansándote! ¡Sin vergüenza! ¡Te acabas de meter con el maestro! ¡Sí, recuerda! ¡Mi nombre es García! ¡Sargento García! ¡Mi espada! ¡Ay!
No, por favor. Y esto es para usted, sargento. ¡Capturen al zorro! ¡Muévanse! No. ¡Muévanse! ¡Rápido, tornado! ¡Vamos tras él! ¡Vamos! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Escapaste esta vez! ¡Pero te atraparé! ¡Nos vemos, capitán! ¿De dónde salió ese hombre? ¿Todo sucedió tan rápido? Diego, escucha, fue fabuloso. Fuimos a la prisión y el capitán por poco arresta a Bernardo. Después salió un hombre. Tenía una máscara. Dijo que su nombre era el zorro. Peleó solo contra... ¿Diego? ¡Despierta! ¡Ay, no tienes remedio! Diego no solía comportarse de esa forma antes de irse a España. Se ha convertido en un perezoso bueno para nada. ¡Ah, qué lástima! Ya no puedo reconocerlo. Le dije que viniera a ayudarnos, pero lo único que hace es dormir. ¡Ay, quiero enviarlo de nuevo en ese barco! Y eso no es bueno. ¡Ah, pero mírame! Lo único que hago es hablar y hablar. Y tú ni siquiera escuchas. ¡Ay, Bernardo! ¿Qué nos pasará ahora? ¡Zorro! ¡No dé un paso más, señor! ¡O terminará con un gran dolor de cabeza! ¡No dudaré en quebrarle esto en la cabeza! ¿Quién es usted? ¿Y qué está haciendo en nuestra casa? No recuerdo haberlo invitado. Y por cierto, ¿cómo sabe usted de este pasaje secreto? ¿Diego? El grandioso bueno para nada que volvió a casa de España. En persona. A tu servicio, mi querida hermana. ¿Qué? ¿Entonces desde el principio te has burlado de mí? Sí. ¿Entonces solo estabas actuando? ¿Y qué hay de ti, Bernardo? ¿Realmente estás sordo o...? ¡Oh! ¿Oh? No sé a quién de los dos golpearé primero. Inés, Inés, escucha. Te puedo explicar todo. ¿Debiste ver tu cara? ¡Fue graciosa! Diego, Bernardo, por fin están en casa. ¡Los quiero! Espera, hermana, nos sofocarás. No lo hagas, por favor. Necesito una siesta. Mi amada Inés. ¡Oh, flores! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Pero qué hermoso ramo! Sí, Antonio me dio estas flores. Y también me pidió que me casara con él, ¿cómo lo oyes? ¿Qué? ¿El hijo de Malapensa? No vas a decir que sí, ¿verdad? Antonio no es un bandido como su padre. Ah, perdóname, hermanita, tienes razón. No debemos juzgar a las personas sin conocerlas. Solo quiero que seas feliz. ¡Rápido! Tengo excelentes noticias, amigos. Inés de la Vega se va a casar con mi hijo Antonio. Así que el rancho de don Alejandro de la Vega muy pronto será de los Malapensa. Y no me costará ni un peso. Está olvidando a don Diego, jefe. Fácil. Haz que don Diego de la Vega desaparezca. Inés heredará todo. Al fin y al cabo, don Alejandro no tiene más hijos. ¿Ah, sí? Si Inés hereda el rancho de la Vega, también va a pasar a ser propiedad de mi hijo, Antonio. ¡Ah, Antonio! Sí, qué bien. Oye, padre, ¿qué es esto de hacer que don Diego desaparezca? ¿Qué?
Escuché todo lo que dijiste, padre. Dijiste que a don Diego lo podían desaparecer fácilmente. Por favor, no. Estaba hablando de contratar a los músicos de Fandango para la fiesta de tu boda. Con todo ese ganado allá afuera, dudo que hayas escuchado bien. ¡Vamos! Mantén tus ojos en el objetivo, Inés. Y sigue jugando con sus regalos. Ya sabes que las mujeres aman eso. No entiendo por qué mi hijo es tan honesto. Eso lo va a hacer fracasar. No tenemos tiempo que perder. ¡A trabajar! ¡Vayan rápido! Esto acaba de llegar para la señorita Inés. ¡Es de Antonio Malapensa! ¿Qué podrá ser? ¡Es muy grande! ¿Tu pretendiente te quiere impresionar? Bueno, y lo hizo. Una muy buena imagen de ti. ¿Y dónde voy a colgar esto? Creo que sería mejor construir otra hacienda. Sí, para todos los regalos de don Antonio. No deberías burlarte de lo que Antonio está haciendo por ella. Deberías sentirte más inspirado si alguna vez te casas con tu amada Carmen Villalonga. Don Diego, justo el hombre que quería ver. ¿Me acompañaría a ver unas tierras? Bueno, es que... Será una sorpresa para la señorita Inés y Antonio. Una tierra cerca de los cañones, oí que tiene buen clima. ¿Vamos? Es que yo... Venga conmigo. Hay que darnos la oportunidad de conocernos un poco mejor, ¿no cree? De todas maneras, seremos familia y una muy grande y feliz familia. Si esto es un regalo de bodas, no veo por qué decir que no. No lo creo. Está muy alto. Está muy alto desde aquí. Si estuviera abajo, no estaría tan alto. Y no podríamos poner una trampa desde aquí. ¡Ay! ¡Oye, no hagas eso, idiota! Estaba verificando. Tenía que probar esto. ¿Tienes las ramas? Ahí. ¡Es perfecto! Diego va a caminar por aquí sin darse cuenta. ¡El tonto se va a caer al cañón! ¡No! ¡Ya vienen! ¿Estás seguro que estamos en el lugar correcto? No me imagino cómo es el clima aquí. Pues si quieres, siga viendo por ahí, mi Diego. Yo voy a ver el otro lado. Nuestro plan funcionó. Pobre chico. Terminar así es triste, ¿no? Ve por su caballo, idiota. Y a mí, lo único que me queda es dar esta terrible noticia a la familia de la Vega. Mi cabeza. Al parecer no es mi día. ¡Rápido, inútil! ¡Rasga mi ropa! ¡Oh! ¡No podemos hacer eso, jefe! ¡Es muy bueno! ¡Es una orden, oyeron, inútiles! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca podría perdonarme a mí mismo si hiciera eso! Cabeza. Fue horrible. Padre, ¿cómo pasó esto? Es que estaba... con don Diego. Se cayó en un derrumbe. ¿Qué? ¿Diego? Espere, ¿dónde está? No tengo ni idea. Ya busqué en todos lados. Me estoy temiendo que haya pasado lo peor.
puede desaparecer así como así. Lo iré a buscar con Bernardo. Yo voy contigo. Lo vamos a encontrar. Juro que lo haremos. María, prepara el agua y la comida para el camino mientras voy por el mapa del área del cañón. ¿Qué pasó? ¿Le hiciste algo a don Diego? ¡Ay, hijo! ¿Cómo crees eso? ¿Qué crees, que soy un monstruo o qué? No, bueno, creo que no le harías daño, papá. Tú y yo vamos a buscar a don Diego. ¡Somos un equipo! ¡Ay, mi cabeza! Acabo de oír las terribles noticias. Quiero ser parte de la búsqueda. Te necesitamos. Síganme. Está arriba. ¡Ya! En serio, necesito sacar mi pie. Bernardo no encontró nada. Es tarde. Vámonos a casa. Hay que seguir buscando mañana. Ya revisamos aquí. Vamos a reforzar la búsqueda en esta área. Vamos a revisar aquí. ¿Encontraste algo ahí? No encontré nada. Hay que regresar, Inés. Ya es tarde. Antonio, parece que el caballo de Bernardo tiene un pequeño problema. Él nos alcanzará en la hacienda. Bien. ¿Quién es? ¡Oye, Bernardo! ¡Ayúdame a subir! No puede escucharme. Buscaré una forma para subir solo. Casi llego. Bernardo, gracias. Por un momento creí que te había ido. ¡Me engañaste! No puedo creer que hiciste una trampa para don Diego. ¡Me engañaste! Solo querías el rancho de los de la Vega. No te importan mis sentimientos por Inés. Si es así, prefiero cancelar el compromiso. ¿Me escuchaste? No me hables así, niño. O te enviaré muy, muy lejos a las profundas selvas de México. Lejos, lejos de tu Inés. No te atreverías. Lo hecho está hecho. Soy tu padre. Y si voy a prisión, puedes despedirte de tu buena vida. No te preocupes. No te voy a entregar. Pero no te atrevas a tocarles un pelo a los de la Vega de nuevo. ¿Me oíste, padre? Yo no veo por qué preocuparme. Al parecer está mucho mejor. Oh, Inés. Pensé que nunca iba a poder salir de ese enorme hoyo en el cañón. Hola. También te extrañé, amigo. Tuve mucho tiempo para pensar cuando estaba atrapado ahí. Creo que ellos querían deshacerse de mí para que fueras la única heredera del rancho de la Vega. No, eso no es posible. Antonio me ama, lo sé. Su padre no nos lastimaría de esa manera. Tal vez Antonio no sabe nada del plan.
Es hora de que Malapensa vaya a la cárcel por lo que hizo. Pero por ahora no hay evidencia. Él estará libre. Espera. Si Malapensa se quiso deshacer de ti, tal vez tiene un plan para hacerle algo a mi padre. Fue por eso que no fui a la hacienda de inmediato. Tengo que hacer algo antes de que eso pase. Alejandro, mi viejo amigo. Por favor, cualquier cosa que necesites, puedes llamarme. Gracias. ¡Sargento! ¡No toque esa comida! ¡No es suya! ¿Qué? ¡Qué triste! ¡Acabo de perder mi apetito! Simplemente no puedo creer que no veré a Diego otra vez. No pierdas la esperanza. Diego es... mira, estoy segura de que lo encontraremos. Lo sé. ¡Rápido, Tornado! Si fuera tú, me cortaría la espalda. ¡Ah, sí! ¡Es una buena! ¡El zorro! ¿Están buscando algo de entretenimiento? ¡Largo! Oye. Tengo una pregunta para los dos. Aparte de Don Diego, ¿a quién más quiere desaparecer Don Malapensa? A nadie, jefe. Señor Zorro. Díganme la verdad. ¿Y a Don Alejandro? No. Solo fue Don Diego. Bueno, caballeros, ya que tengo las cosas claras, los dejo en su gallinero. Muy bien. En este momento tenemos dos sillones españoles del Renacimiento, una mesa de la misma época, dos pinturas maestras. ¡Ah! ¡Ahí está, capitán! ¿Qué está haciendo aquí, señor? Estoy haciendo un inventario de la Vega Bienes Raíces para la Oficina de Impuestos. Con todo esto y la desaparición de Don Diego, claramente Inés será una heredera muy rica. Don Alejandro quiere verlos ahora, señores. Viejo amigo, de verdad siento todo su dolor. Mire, de hecho estaba pensando que nuestras familias se unieran para una alianza matrimonial. Nuestra familia ayudaría a sobrellevarlo mejor. ¿Casarse con ese? Soy el hombre perfecto para la señorita Inés, no ese tonto. Por favor, permítame pedir oficialmente su mano a Don Alejandro. Ahora que su hijo no está con nosotros, ¡yo voy a proteger a su familia! ¡Eso es imposible! La bella Inés está comprometida con mi hijo, Antonio. ¡Ah! ¡Ese es mi hijo! ¿No está más fuerte? ¿Más saludable? ¿Y francamente se ve mejor que este Capitán Monasterio? ¡Ya basta! ¡Esto no es el ganado de una feria! ¡Soy la única que decidiré con quién casarme! ¡Largo! ¡Largo todos! ¡Shu, shu, shu, shu! ¿Una boda, señores? ¿No estoy invitado? ¡Zorro! O tal vez la señorita no se quiere casar todavía. ¡Loco! ¡No! Don Alejandro, mis más sinceras condolencias y apoyo en este duro momento. ¡Zorro!
¿Cómo te atreves a presentarte aquí? ¡En guardia! Está bien, pero eso significa que te golpearé otra vez. ¿De nuevo? ¡Mis platos! Perdón por lo de la mesa, señorita. ¡Fuera! ¡No van a pelearse en esta casa! ¡Doña María, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Hola, sargento. Buen día. Aquí estoy, capitán. Oh, ajá. Un nuevo participante. ¡Deme ese panqué de zarzamora! ¡Regresa! ¿Qué tenemos aquí? Dos sillones renacentistas españoles. Una mesa de la misma época. ¿No es esta la escritura, mano capitán? ¡Mi cuaderno! Aunque el cuaderno podría ser suyo. No voy a permitir que insultes a mi padre, zorro. Dos pinturas hechas por maestros y además varios cuadernos. Inés, no estoy interesado en esa lista. Solo quiero casarme contigo. Bueno, ya no te quiero más. Y sabes exactamente por qué Antonio Malapensa. ¿Y qué le hace pensar que me quiero casar con usted, capitán? ¡No, no lo hieras! ¿Ah? ¿Ni siquiera una seta en el trasero? ¡Oh! Odio cuando la gente enamorada discute. ¡Es tan feo! ¡Oh, perdón, sargento! ¡Casi lo olvido! ¡Adiós, señores y señoritas! Y recuerden que no son bienvenidos en esta hacienda. ¡Sí, tornado! Caballero. Don Diego está vivo. Lo acabo de localizar. Estaba en el bosque. Oh, Diego, ¿estás herido? No te preocupes, es un pequeño esguince. No hay problema. Diego, eres tú. Estaba tan preocupado. ¿Don Diego? ¡Está vivo! ¡Estupendas noticias! No me lo va a creer, pero me caí de mi caballo en los cañones. Fue muy estúpido. Todo fue culpa mía. Don Diego, me siento muy feliz de que por fin esté en casa. Vámonos, Antonio. Hay que darle a la familia de Inés algo de privacidad. Que tu belleza llegue con sus alas, que opaque cada rincón de mi corazón, porque es la única manera que me sana. ¡Ven, Diego! ¡No huyas, Diego! Estos cuestan 2 pesos cada uno. Elige el que quiera, señorita. Sí, señorita. También tengo abanicos rojos, ¿lo ve? Señorita Inés, déjeme decirle que se ve muy hermosa. Tenga cuidado, causará accidentes. Oh. ¡Inés! ¡Bernardo! ¿Dónde está Diego? Adivina, Carmen. Aún está dormido. Oh. ¡Atención!
¡Abran paso para el capitán de Los Ángeles! El día de hoy es el cumpleaños de su majestad real, el buen y amable rey. Y todos los honores hacia la corona real serán presentados por el capitán del ejército del rey. ¡Silencio! ¡Felicidades! ¡Felicidades, señores! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un mensaje para usted, capitán. Por favor, hagan espacio para el capitán Monasterio. El zorro desea manifestar su sincero respeto a Eduardo Monasterio. ¡Oh! ¡Es muy lindo ese zorro! Postdata, espero que le guste la nueva bandera del cuartel. ¡Ay, zorro! ¡Zorro, zorro! ¡Ay, lo voy a atrapar y lo voy a hacer! Parece que el capitán no está feliz. No se preocupe, capitán. Salvaré el honor de este regimiento. ¡Deprisa, incompetente! ¡Cabo! ¡Bájese! ¡Soy su superior! ¡Y yo protegeré el honor del regimiento! ¡No es necesario, sargento! ¡Ya la tengo! Zorro, ¿cómo pudo escabullirse y salir sin ser visto por toda esta gente? Antonio, engancha a los caballos y espérame. Tengo que ver un asunto importante. Hola, Antonio. Ah, Inés. Seguro me extrañaste. Soy rico, lo sé, pero soy más que eso. También soy el más guapo y fuerte de todos los caballeros de Los Ángeles. Oh, lo eres, Antonio. ¿En serio? No sé qué pasó. ¿No escuché al gallo cantar? ¿Está enfermo o qué? El gallo sí cantó, Diego, como lo hace todos los días. Oh. Diego, llegas justo a tiempo. Me dieron ganas de bailar. Bien, sí. Gracias. Salvaste mi vida. Y ahora tienes que agradecerme. ¡Qué bonita pareja! Así es. Espero que le pida a Carmen que se case con él. Ya es tiempo. ¿Viste la expresión del Capitán Monasterio al ver que Zorro había cambiado la bandera? ¡Ay, ese Zorro! Siempre causa problemas cada vez que aparece. ¿Qué? Debería alegrarte que el Zorro exista. Nadie más se enfrenta a ese tirano de Monasterio. Ay... ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea el Zorro? ¡No! Tú solo piensas en diversión. Está bien, ve a bailar con otra señorita que está enamorada de ti. Pero, Carmen... ¡Capitán, señor! ¡Aquí está la bandera del zorro! Capitán, descubrí la verdadera identidad detrás de la máscara del zorro. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Dígamelo, por favor! Ese zorro es bastante amable con las damas. Elegante, ingenioso, encantador. Y al parecer es un hombre que no necesita trabajar. Obviamente es un caballero, uno de esos rancheros que desafían su autoridad. ¡Ah, pero claro! ¡Por favor, dígame! Pero me ayudará a comprar las tierras de ese traidor. A un bajo precio, ¿no es así? ¡No! Un caballero. Galante, elegante y bueno con las palabras. Es don Diego de la Vega. ¡No!
¡Don Malapensa! ¡Es la historia más ridícula de todas! ¿Solo para poder comprar las tierras de la Vega? Escúcheme, capitán. ¿Alguna vez ha visto a Don Diego y al zorro juntos? He visto a Don Diego con una espada. Incluso un perro lo haría mejor. No lo ve. Es muy inteligente. Ante todo, se hace pasar por un tonto espadachín. Pero si su vida está en peligro, tendrá que revelar su identidad. ¡No! Don Diego, pero qué bonita fiesta tenemos el día de hoy. Los Ángeles sabe bien cómo festejar al rey. ¿Qué? ¿Pero cómo se atreve a llamarme sinvergüenza? Ah, por Dios, no, este es un malentendido. No dije nada de eso. Buen día, don Rodrigo. Antonio, don Diego de la Vega me ha insultado. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Dejarás que me insulte? ¿Qué clase de hijo eres? ¡Don Diego! Usted ha insultado a mi padre. Debe disculparse. Eso no es cierto, Antonio. ¡Oye, oye! ¡En guardia! ¿Un duelo? ¡Ah! Por favor. Por Dios. Está muy pesada. ¡Oh, no! ¡Don Diego! ¡Terminará hecho una brocheta! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Detengan esto! ¡Caballeros! ¿Podrían discutir esto entre ustedes? ¿No vas a hacer nada? ¿Diego no tiene oportunidad? ¡Detenga esto, capitán! El honor de Don Rodrigo está en juego. Su hijo tiene el derecho de pelear por él. El duelo debe continuar. Sus apuestas, señores. ¿Quién ganará? Un peso para Antonio Malapensa. Dos pesos más para Antonio. Otro peso. Oh, una buena suma. 30 pesos para Don Diego. ¿Alguien más quiere hacer sus apuestas, señores? Yo quiero apostar. Yo también quiero apostar. Y 3 pesos del cabo González para Antonio. Solo 2 del sargento García. ¿Puede hacerlo más despacio? ¿Es muy rápido para mí? ¡Le enseñaré! ¡A ser más amable, señor! ¡Suficiente! ¡Carmen! Gracias, Carmen. Y el ganador es Diego. No quiero otro combate en toda mi vida. Es muy peligroso. Y pensar que pagué todas esas lecciones de esgrima en España solo para esto. Creo que eres mejor bailando. Es decir, al menos eso lo sabes hacer bien. ¿Pero qué fue lo que...? Buen trabajo, Antonio. Fuiste excelente durante la pelea. Don Diego tuvo una racha de buena suerte. De lo contrario, estaría hecho pedacitos ahora. Bien. Esperemos que haya aprendido la lección. Bueno, valió la pena el esfuerzo. Ese chico de la Vega tiene la mejor suerte del mundo. Será buena suerte o puede ser mucha habilidad. Capitán, ¿qué le parece si obliga a Don Diego a usar un disfraz del zorro? Si se rehúsa, será obvio que tiene algo que ocultar. ¡Un duelo! Si hubiera estado ahí, le hubiera dado una buena lección a ese Antonio Malapensa. ¡Alto! Capitán Monasterio, qué sorpresa. Qué cordial de su parte venir a ver cómo estoy. De hecho, estoy aquí para encontrar al zorro. ¿Soldados? ¿Mm?
No me pondré ese desagradable traje. Es horrible. Además, seguramente no es de seda. Ay, por favor, capitán. No puede estar hablando en serio al sospechar que mi hermano es el zorro. Después de lo que vi hace rato. Vamos, don Diego. Órdenes son órdenes. Diego, hijo, solo ponte este ridículo traje. Y cuando el capitán vea que se equivoca, todo se aclarará y se podrán largar de aquí. Está bien, padre. Me lo pondré. Gracias, hijo mío. Ahora vuelvo. Espérenme. ¡Dios! ¡Tarán! ¡No! ¡Oh, el zorro! ¿Mi hijo? De hecho, el diseño no está tan mal. ¿Qué opinan? ¡Arréstenlo y registren la hacienda! Seguro oculta el verdadero traje y su maldito caballo tornado o algo así. En verdad, esto es absurdo. Mi hijo no puede ser el zorro. Baje, por favor, don Diego. Está bien, ya voy. ¡Vamos a registrar! ¡Sí, señor! Bueno. ¡Mis jarrones! ¡Mis cortinas! ¡Mi sopera! ¡Son una bola de tontos! ¡Salvajes! ¡Bárbaros! ¡La ayudaré, doña María! ¡Deje eso en su lugar, cabo! ¡El caballo del zorro no está ahí adentro! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Esto de buscar a zorro es cansado. Tengo hambre. ¿A qué hora comeremos? No esté tan seguro de usted mismo, zorro. Sí, claro, capitán. Lo que usted diga. ¡Nuestra biblioteca! ¡Está dañando los libros! ¿Quieren que mi hermano se desmaye? ¡Ay, por Dios! ¡Los revolvió todos! ¿Acaso alguno de ustedes ha leído un libro alguna vez? ¡Bandidos! ¡Ladrones! ¡Son peor que los coyotes! ¡Cabo! ¡Largo de aquí! ¡Salgan de mi cocina, bola de ladrones! ¡Au! ¡Me ha marcado! ¡El zorro está ahí! ¡Zorro! ¡Ahí está! ¡Es el zorro! ¡Y acaba de marcarme! ¡Soldados! ¿Qué están haciendo descansando aquí? ¡Apresúrense y captúrenlo, incompetentes! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Zorro! Creo que es Bernardo. Aún sigo aquí, capitán. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Diego! ¡Lo sabía! ¡El zorro no puede ser usted! ¡Era obvio! ¡Usted nunca podría ser el zorro! Usted es muy inteligente, sargento. ¿No se supone que debe arrestar al zorro? ¿Qué está esperando? Mi cena se está poniendo fría. ¡Ay! ¡Voy a llegar al fondo de esto! ¡Ah! ¿Y ustedes dos? ¡Quédense aquí! ¡Y no muevan un músculo hasta que se los ordene! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡El zorro! ¡Soldados, ataquen! ¿Pero qué está esperando? ¡Arreste al bandido! ¡Atrápenlo! ¡Es el zorro! ¡Atrápenlo! ¡Es el zorro! ¡Atrápenlo al zorro! ¡Déjenme pasar, cabo! ¡Yo soy
su superior. ¡Vamos! ¡No! ¡Deprisa! ¡Atraparlo! ¡Sí, sargento! ¡Deprisa! ¡Atrápelo! ¿Cayó ahí? ¡Sí, lo vi, cabo! ¿Es aquí? No, ahí no está. ¿Dónde está? Esta vez estás acabado, zorro. Puede estar oculto en cualquier lugar del bosque. ¡Lo tengo! ¡Suéltelo! ¡Es mío! ¡Es mío! No, ¡suéltelo! ¡Es mío! ¡Ya, por favor! ¡Suéltelo ya! ¡Mío! ¡Suéltelo! ¡Vamos allá! ¡Creo que lo tienen! ¡Tenemos al zorro! ¡Atraparon al zorro! ¡Gracias a Dios! Mi disfraz es mucho más bonito. ¡Rápido, tornado! Muy bien, ¿dónde está? Casi lo atrapamos, capitán. ¡Ay, tontos! ¡Un saltamontes tiene el cerebro más grande que ustedes dos! ¡Vuelvan a la búsqueda! ¡No dejen que se escape! ¡Sí, señor! Capitán, ¿qué está haciendo? ¿Cazando lagartijas? ¿Zorro? ¿Un caballo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Zorro! ¡Atrápenlo rápido! ¡Soldados! ¡A sus caballos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Atrápenlo! ¡Háganlo! ¡Nos vemos, sargento! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Ay! ¡Atrápenlo! ¡Ya! ¡Ay! ¡No, no! ¡Sea amable! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Soldados! ¡Vuelvan a sus caballos ahora! ¡Nadie deshonrará al ejército del rey! ¡Todos harán trabajo de cocina! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Corran! ¡Corran! ¡Es una orden! ¡Por lo que más quieran! Creo que es mejor retirarnos. Ya es suficiente. Todos de vuelta a la hacienda. Rápido, tornado, como el viento. Genial, debo usar ese traje de carnaval de nuevo. ¡Oh, no puede ser! ¡Mis pisos! ¿Qué? ¡Uy! Díganme, ¿don Diego sigue encerrado en la biblioteca, soldados? No. ¿Qué pasó? ¿Lo atraparon? Don Diego, ¿sigue usted aquí? ¿En la biblioteca? Bueno, eso quiere decir que, bueno, usted no puede ser el zorro. Claro que no lo soy. Por fin. Se lo dijimos, ¿verdad? Ahora, capitán, si me disculpa, iremos a cenar. Solo la familia. Adiós. Hasta luego. ¡Qué disfraz tan sofocante! ¡Pica demasiado! ¡Ay! ¡Salgan de aquí!
¡Y vayan a bañarse! ¡Apestosos! ¡Ja, ja, ja!